El BMX es uno de los deportes de alto rendimiento que podrá volver a las pistas la próxima semana. Varios de sus atletas continuarán su preparación camino a los eventos de la Copa Mundo de esta disciplina. Fin del confinamiento para varios deportistas. No solo hay luz verde, sino fecha para volver a la pista del Parque El Salitre. 5 meses de trabajo en casa, al fin terminan. Nos dieron una semana, del 14 al 20 de septiembre. Supuestamente inicia deportes como el BMX en la reactivación de parte de los deportistas de alto rendimiento. Rodillos y piques en plano. Ahora el siguiente paso es el roce con la pista. Volver a cogerle el tiro al partidor, a las rampas y a las curvas. Ya falta es ver cómo llegamos técnicamente. Siempre las primeras sesiones son de un poco de adaptación para sentir otra vez la pista, para recordar las sensaciones de saltar aquí, saltar allá. El BMX es de los primeros deportes en reactivarse, pues pronto tendrá competencia de la Copa Mundo, el 6 y 7 de noviembre en Rock Hill, Estados Unidos, que también servirá como preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es la primera carrera, por así decirlo, grande que tenemos nosotros prácticamente en el año, porque las primeras fueron en Australia en enero y después ya no se pudo nada. La Liga de Ciclismo de Bogotá eligió la pista del Parque Recreo Deportivo El Salitre para reiniciar entrenamientos, la cual tiene reconocimiento internacional de la Unión Ciclística Internacional.